Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de PKM. En esta ocasión les traigo la continuación de una serie que estuve haciendo, pero que había abandonado porque en esa serie lo que hacía era apostarle a todos los números en la ruleta Lightning. Obviamente esto es un sistema perdedor que nos va a dejar terribles pérdidas. Y a lo único que le estamos jugando es a obtener quizá un poquito de suerte, un poquito de ayuda de los dioses del gambling y que la bolita caiga en un multiplicador muy grande para que nosotros podamos ganar. Y la verdad es que este tipo de video los he traído, yo pensé que no les iba a ir bien, pero les han estado yendo muy bien, ustedes los emocionan y por eso decidí volverlo a grabar. Y este video es gracias a 1xBet, aquí les dejo un código para que ustedes lo ingresen para cuando se vayan a registrar. Ya saben que si a ustedes les gustan las ruletas, el póker, el blackjack, otros juegos como Monopoly Live, Deal or No Deal, Bingo, etcétera, aquí en 1xBet pueden jugar todos esos juegos y ese código también lo dejo en la descripción del video. Y cuando ustedes se vayan a registrar en 1xBet, solo ingresan ese código para que la gente de 1xBet sepa que vienen a través de este video y así ellos van a seguir apoyando más y más y más videos, ¿vale? Entonces amigos, crucen los dedos, a lo que le vamos a jugar es a ganar un multiplicador muy grande. Voy a arriesgar dinero porque en cada tirada es obligatorio que vamos a perder, así que bueno, es un experimento, vamos a buscar un golpe de suerte. Espero que el video les guste y vamos a verlo. Y bueno, voy, ya lo saben, esto se hace en la ruleta Lightning. Doy clic aquí donde dice casino en directo. Aquí voy a aplicar el filtro de ruleta y por el de Evolution Gaming. ¿Dónde tenemos Evolution Gaming? Aquí está. Y aquí ya nos va a salir ruleta Lightning. Chéquense qué mala suerte tengo. Justo cayeron dos multiplicadores seguidos. Con esos dos multiplicadores seguidos hubiéramos ganado. Y lo que voy a hacer es, ya saben, voy a apostarle a todos los números en la ruleta Lightning. Obviamente, esto va a ser un sistema perdedor. ¿Por qué? Porque aquí la ruleta no paga 35 a 1 como en todas las otras ruletas, sino que aquí te paga... Me equivoqué. Aquí te paga solo 30 a 1. De modo que en cada tiro vas a estar perdiendo 7 apuestas. 28 pesos, vamos a redondearlo en 30 pesos. De modo que si me aviento 10 giros, voy a perder 300 pesos, ¿vale? Entonces por eso les digo, pero a lo que le estamos jugando es a obtener un golpe de suerte. ¿Cuál sería ese golpe de suerte? Que en este momento cayera el número 3. Si cae el número 3, esto ya es épico. No me he aprendido los números de la ruleta, no sé cómo están distribuidos, dónde estará el 3, cayó el 23. Uy. Bueno, por lo menos ganamos, ¿no? Por lo menos ganamos porque ahorita no me dio tiempo de apostarle a todo. Gané 120 y tenía apostados 96. Bueno, fue algo. Ahorita ya voy a llenar todos los números. Y aquí lo tenemos. Les dije, hubiera empezado a grabar más rápido y ya hubiéramos ganado dos multiplicadores. Vamos a revisar el historial, a ver si me aparece. Aquí está el historial. Chéquense, es un historial muy pequeño, aunque aquí yo lo tengo de... Ah, no, sí, ya. Pues han estado cayendo muy seguido. ¿Cuánto tiempo tardan sin caer un multiplicador? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 giros. 14 giros, más o menos, tarda en caer un multiplicador. De acuerdo a las estadísticas que vamos viendo, de acuerdo a las últimas 50 tiradas, cayó el 24 y el 24 creo que es un... No, el 24 es el de acá y al ladito en el número 21 estaba un multiplicador por 500. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aventar un tiro sí y un tiro no, ¿vale? De modo que en este tiro no voy a apostar, vamos a esperar que no caiga aquí un multiplicador y así me voy a aventar otros 7, 8, 9 giros que quedan, ¿vale? Entonces aquí no voy a apostar y regreso cuando ya apueste. Solo el 30 tiene un multiplicador por 150 y cayó el 18. O sea, estuvo bien que no hubiera apostado. Ahora sí, vamos a repetir la apuesta. Ahora sí ya estamos en busca del multiplicador. Los números que nos pueden dar el multiplicador son el 16 y el 29. Si cayó un multiplicador, obviamente preferimos el 16 porque trae un multiplicador por 100 y cayó el 4. El 4 no lo tenemos en multiplicador, obviamente lo tenemos apostado. Y ahorita se viene lo tenso también porque en este tiro no voy a apostar. Los números con multiplicador son varios. 0, 12 y 15. Esperemos que no caigan en este giro porque en este giro no aposté. El 15 está aquí cerca del 0. Ojalá que no caiga. Y bien. Porque aquí también estaba el 12. Dije, ya va a llegar. Entonces ahora sí viene lo bueno.
voy a repetir mi apuesta. Este es mi tercer intento apostándole a todos los números. 1, 19 y 20. Si cae el 20, sería el multiplicador más grande que hemos ganado y el 20 es épico. El 20 tiene muchas posibilidades de salir. También el 1, que están juntitos los dos. O sea, si la bolita empieza a rebotar por aquí y puede caer en alguno de los dos. No, cayó hasta del otro lado. Pero cayó el 15. El 15 no lo tenemos. Ni modo. Toca no apostar en el siguiente giro y esto cada vez está poniendo más tenso porque necesitamos ganar. Los números que tienen el multiplicador son el 17 y el 36. Recuerden que en esta ronda no aposté y estoy haciendo esto para, como recién acaban de caer multiplicadores, pues veo muy difícil que caigan muy seguidos, ¿no? Entonces me estoy arriesgando un poquito más. Cayó el 0. Me estoy arriesgando un poquito más dejando apostar uno sí y uno no. Me estoy arriesgando porque quizá justo en el tiro donde apueste, quizá ahí, donde no apueste, quizá y cae el multiplicador. Entonces me estoy arriesgando un poquito más para ahorrar dinero. Para ahorrar dinero, porque como pueden ver, va uno sí, uno no. Si no, ahorita ya llevaría el doble de dinero perdido y no queremos eso. Por eso es que me estoy arriesgando. Son tres números con multiplicador, esto es bueno. 8, 11 y 12. De estos, ¿cuál nos pueden gustar? El 8 casi nunca cae. El 11 a veces cae. Aunque aquí el 8 tiene un multiplicador por 500. Chéquense, aquí está el 8 y el 11, ¿vale? Aquí pegaditos, 8, 11 y 30 y no cayó, sí, cayó el 6. El 6 es épico. Si estuviera haciendo una apuesta a lo loco, estaríamos ganando con el 0, con el 6, con el 24 y con el 35. De nuevo, en este giro, no toca apostar y crucen los dedos para que aquí no caiga el multiplicador. El 4 tiene un multiplicador por 100 y el 36 también. Aquí no aposté, aquí no queremos que caiga ni el 4 ni el 36, que el 4 podemos ver que está por aquí. Y el 36, ese no lo encuentro. No lo encuentro. ¿Dónde está el 36? Sí, cayó el 3. Perfecto. Uf, estamos ahorrando dinero y nos estamos arriesgando. Ahora sí, va mi quinto giro. Toca repetirla. Y ahora sí, crucen los dedos. Ojalá que aquí ya podamos ganar ese multiplicador. Ahorita vamos a ver cuáles son los números. Ahorita hay veces donde solo sale un número del multiplicador y hay veces donde me ha tocado ver hasta 5 números en multiplicador. Entonces, ojalá que aquí salgan muchos números para así tener más probabilidad de ganar. Y vamos a ver cuáles son. Aquí van a aparecer. Son 3 números. Es como que lo normal, 7, 11 y 25. El que me gusta más de aquí es el 11, porque 7 y 25 aquí casi no salen. Casi no conocemos mucho el 7 y el 25. Pero ojalá que hoy caigan. Aquí tenemos el 7. El 11 lo tenemos acá y el 25 acá. Está muy bien distribuido por toda la zona y cayó el 19. El 19 no lo tenemos en multiplicador. Me estoy arriesgando demasiado. Ahorita no toca apostar. ¿Y qué creen? Después de aventarme estos giros voy a hacer algo arriesgado que muchos de ustedes me han pedido en algunos videos, así que... o probablemente lo deje para un video de profesionales de ruleta. Los números con multiplicador son el 1 y el 16. Recuerden que ahorita no queremos que salgan esos números y les decía, el sistema que me han dicho que aplique es que escoja solo 30 números, entre 20 y 30 números, y que eso les apueste siempre. Obviamente los números a los que no les voy a apostar serían los números fríos. Cayó el 34, perfecto. A los números que no les voy a apostar serían a los números fríos. Y con esto lo que estoy haciendo es cubrir una gran parte del tablero esperando ganar un multiplicador. Pero por ejemplo, imagínense que no le apueste a la primer docena. Pues la idea es que siempre, o bueno, la idea es ganar un multiplicador con alguno de los otros números a donde sí les tengo apostados. Es un sistema que me dejaron, muchos me lo han dejado y me dicen, oye, no, es que aquí vas a perder si lo haces de esta forma. Y yo lo sé, por eso se los digo al inicio del video. Si lo hago de esta forma, en cada tiro voy a estar perdiendo. Los números con multiplicador son 19 y 35. El 35 me gusta, es al que le traigo suerte. Casi siempre traemos ese número, que es este, el 35. Y ahorita yo creo que lo podemos atraer. Por favor, está aquí cerquita del 0. La bolita va a caer. Híjole, quedé toda la vuelta, sí. 26, se quedó a 2 casillitas. Entonces les digo, el sistema que me dicen que escoja o que haga es que no apueste a todos los números y que apueste solo a algunos, buscando lo mismo, ganar el multiplicador. Y obviamente esperando que esos números a los que no le aposté nunca caigan para no perder toda mi apuesta. Like si lo quieren ver en un video de profesionales de la ruleta. Qué bien que no aposté aquí porque solo hay un número con multiplicador que es el 31 y es un multiplicador muy bajo por 50. Uf, chéquense, quedó aladito del 31, ¿eh? Sí, me estaba poniendo nervioso ahora sí.
vamos con el siguiente tiro. Ahora sí es donde sí queremos ganar el multiplicador. Crucen los dedos para que sea. Y es que ya se los comenté, este es un video muy arriesgado. ¿Por qué? Porque en cada tiro vas a perder dinero. O sea, no hay forma de ganar. La única forma de ganar es ganando un multiplicador. Pero también ya les expliqué que si ahorita yo gano un multiplicador por 50, no voy a recuperar todo lo que ya he perdido. De modo que lo que necesitamos es ganar un multiplicador por 100, por 150, por 200 o si se puede de más. Pero por eso es muy complicado ganar en este tipo de videos, que creo que nunca lo hemos hecho. Aquí son el 7 y el 17 los que queremos que caigan y no cayeron, cayó el número 4. Recuerden, esto es un experimento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, ustedes lo han visto, hay muchas personas que me siguen comentando: oye, te doy el truco para que ganes en la Lightning, apuesta a todos los números. De nada, ¿no? Así me dicen. Pero les falta entender un poquito la ruleta Lightning. Entonces son experimentos y son emociones y son videos tensos. Aquí no voy a apostar. 14 y 31, dos números que me gustan mucho para que tengan un multiplicador, pero recuerden, no queremos que caigan ahorita, ni el 14, y están juntos, miren, 14 y 31 están juntos, perfecto, la bolita cayó hasta acá, no nos preocupamos, el 11, que les dije, el 11 sí suele caer el 11, entonces vamos con el siguiente tiro, y aquí rápidamente quiero darle un vistazo al historial, para que vean, casi siempre cae un multiplicador arriba, ¿no? O sea, en esta línea hay dos multiplicadores, en esta línea dos multiplicadores, en esta línea tres, en esta no hay, pero en esta hay dos, no hay, hay uno. Pero aquí en los últimos giros, en cada línea de números aparece, de modo que ahorita yo creo que puede ser cuestión de tiempo para que toque un multiplicador. Ojalá que ese multiplicador toque mientras estamos jugando. El número 5 casi nunca cae, pero tiene un multiplicador por 500. Con eso ganamos y recuperamos y nos iríamos ganando de este video. Si cae el número 5 y cayó el 25 no lo tenemos. Está hasta por acá el 25. Ya me estoy poniendo nervioso porque yo creo que es cuestión de tiempo de que caiga un multiplicador. Chéquense, o sea, van 1, 2, 3, 4, 5 veces que no cae. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 números que no cae un multiplicador. En cambio, vamos a ver cuántos números pasaron para que cayera un multiplicador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De modo que puede ser cuestión de tiempo para que toque un multiplicador. Y solo espero que ese multiplicador no caiga en estos tiros en los que no estoy apostando. Ahorita no queremos que caiga ni el 18 ni el 24. El 24 es épico. Aquí tenemos el 24 y no queremos que caiga este número 24. Uf, lo vi cerca, pásate. 14, perfecto, el 14 es épico. Uf, qué bueno que no cayó. Ahora sí va nuestro tiro. Voy a repetir y ahora sí queremos. Le da un poquito de emoción eso de no apostar en algunos giros, ¿no? Porque en uno los buscas que caiga el multiplicador y en otro deseas que no caiga. Ahora, también estoy examinando la ruleta Lightning para ver qué hubiera pasado si estuviera haciendo apuestas especiales a los números épicos. 14 ganamos. El 11 a veces lo apuesto porque al lado está el 14. Entonces lo pongo en semipleno. Entonces tendríamos 1 ganado, 2, 9 a veces lo pongo, 3, 4, 5, 6, 7 veces ganadas. Chéquense, 24 y 11. Números que me gustan. Por favor, número 24. Tú eres de mis preferidos. Que caiga el 24, el 11 que ahorita hemos visto que está cayendo. Aunque me gustaría más el 24. Cayó al ladito y la bolita pegó creo que cerca del 11 y de ahí rebotó hasta allá. Ya. Estoy sintiendo la tensión y la emoción, ya saben. Aquí no voy a apostar. Vamos a ver cuáles números son. Es el 21 y el 24. El 24 está saliendo bastante en los multiplicadores. Y el 21 también es de los números épicos. El 24, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde? Aquí tenemos el 24. ¿Y el 21 en dónde está? El 21 acá. Uf, están casi en zonas contrarias. Cayó el 8. Perfecto. Nos tranquilizamos y ahora sí toca apostar. Ya perdí la cuenta de cuántos giros llevo. Si no me equivoco, este es el 9 o el 10. Voy a repetir y ahora sí queremos que caigan estos multiplicadores. Ahorita lo que quiero hacer es que toque un multiplicador porque chéquense. Yo creo que ya es cuestión de tiempo de que toque, ¿no? Ya no debe de faltar mucho. Obligatoriamente en algún momento va a caer el multiplicador. Pero de acuerdo a las estadísticas que vemos, pasa una línea o casi dos líneas sin que pase. Aquí llevamos ya como una línea y media. Entonces debe de ser cuestión de tiempo. Y chéquense, tenemos tres números en multiplicador.
El 17 es el que tiene el multiplicador por 100 y con ese 17 nos podríamos ir ganando. ¿Y cuál es el que cae? 27 no lo tenemos. La ruleta ya va muy despacio y en este no toca apostar, pero quiero explicarles algo para los que siguen teniendo dudas. El video lo empecé con 2,962 pesos y tengo 2,694, ¿no? Si ahorita gano un multiplicador por 100, como mi apuesta es de 4 pesos, ganaría 400 pesos. De modo que me iría la cantidad de 3,094 pesos. Estaría ganando solo 100 pesos. Si me toca ganar un multiplicador por 50, no alcanzo a recuperar todo lo que he perdido. Y chéquense, en este momento salen 4 multiplicadores, 4, 15, o sea, que no caigan por favor, porque en este no estoy apostando. Es 4, 15, 26 y 28. No queremos que salgan esos números, ni el 4, ni el 15, ni el 26, ni el 28. Por favor, dioses del gambling, ayúdenme a que ahorita no caigan. Son 4 números, creo que el tiempo que ha estado no han aparecido. 4 números, cayó el 35, perfecto. Nunca hemos festejado que no caigan los multiplicadores, pero ahorita lo estamos haciendo. De nuevo, me toca repetir. Y si checamos, es que estoy muy atento al historial porque yo creo que ya debe de ser cuestión de tiempo. Y yo creo que lo que voy a hacer es que me voy a arriesgar a hacer este tiro. El siguiente no voy a apostar y luego me voy a aventar otros giros apostando ya continuo, sin dejar un tiro de descanso. 3, 21 y 30. Vamos a ver, aquí es donde sí queremos que caigan, de preferencia que toque el 21, porque con el 21 tenemos un multiplicador por 100 y el 21 es de los números, bueno, todos son épicos, 3, 21 y 30 todos son épicos y vamos a ver cuál es el que cae, no tenemos ninguno cerca y no. Entonces, en este momento no voy a apostar, pero yo creo que voy a dejar dos tiros sin apostar, dos tiros y luego ya voy a continuar apostando todos. Así que vamos a regresar hasta que haga mi próxima apuesta. En este primer giro en donde no ha puesto el 24 y el 36, números épicos son los que tienen el multiplicador. Sabemos que aquí tienen una alta probabilidad de que caigan, pero vamos a ver en dónde cae la bolita. No queremos ni el 24 ni el 36, perfecto. Otro tiro sin apostar. Ahora tenemos multiplicadores muy buenos. El número 23 con un multiplicador por 100, el número 33 con un multiplicador por 200, el número 36 un multiplicador por 150. Todos son números épicos. Esperemos que no caiga en este momento la bolita en un multiplicador, por favor, ya que en el siguiente tiro comenzaremos a apostar y cayó el número 30. Perfecto. Dos tiros muy tensos, ahora sí. Voy a repetir y me voy a aventar este y otros dos giros y ya. Adiós video y adiós experimento, que lo único que hace es ganar dinero y ya les dije, lo único que estamos buscando es un golpe de suerte, ganar un multiplicador que de acuerdo al historial, chéquense, debe de ser un poquito de cuestión de tiempo para que aparezca uno, 9, 16 y 19. Queremos el 16 y el 19 porque como ya se los expliqué, con un multiplicador por 100 es con el que apenas alcanzamos a remontar. Un multiplicador por 50 no nos sirve y en este momento cayó el 36 y el 36 no lo tenemos. Toca volver a apostar. Vamos a repetirla. Ya lo tenemos. A ver. De nuevo quiero ver el historial. Ya va toda esta línea sin que caiga, cosa que ya llevaba tiempo que no hubiera una línea sin que cayera. Chéquense, aquí no pasó, apenas si pasó una línea para que cayera. Aquí pasó una línea, aquí apenas una línea, aquí también una línea, en todos una línea. Y justo en el momento donde yo entro, antes de que entrara, caen dos multiplicadores por 100. Y en este momento ya va una línea entera que no aparece. Entonces, chéquense, si cae el 15 es un multiplicador por 350. Con ese nos vamos demasiado arriba. Aún podemos ganar, pero ya saben, es un golpe de suerte que obviamente es muy difícil de lograr. Vamos a ver, queremos que caiga el número 15. Acá está el 15, ya se pasó, cae el 22, el 22 no lo tenemos. Va el penúltimo giro. Vamos a repetirla y quiero ver qué multiplicadores han salido. Multiplicador por 100, por 100, por 30, por 50, por 100, por 150, por 100. Chéquense aquí, ya no me aparece. Por 200. O sea, todos los multiplicadores son casi por 100. Solo este ha sido por 200, ¿eh? De acuerdo a las estadísticas que tenemos aquí. Entonces vamos a ver tres multiplicadores. 1, 23 y 35. El 1.
el 1 nos gusta, con el 1 hemos ganado y el 1 trae un multiplicador por 100, ganaríamos 800 pesos, recuperaríamos demasiado. Entonces queremos por favor que caiga el número 1, que lo tenemos aquí, chéquense. El 1, está aquí el número 1. Y 30 no lo tenemos, el 30 ha estado cayendo muy seguido. Y ahora sí, amigos, crucen los dedos. Último tiro, última oportunidad para intentar remontar un poco de todo lo que hemos perdido. Ahora, examinando la Lightning, vamos a ver los números épicos para ver si con apuestas especiales hubiéramos ganado. 30 ganamos, 36 ganamos, 30 ganamos, 29 también ganamos, 35 ganamos, 27 ganamos, 14 ganamos. Son muchos números con los que podemos ganar, entonces por lo menos estamos viendo que la ruleta Lightning sigue manteniendo esas tendencias que descubrimos desde hace mucho tiempo. Último tiro, amigos, número 7 y número 24. El 24, número épico. Aquí tenemos el 24. La bolita, vamos a ver por dónde va a caer. Me gustaría predecir estos movimientos, pero es imposible. Yo creo que puede dar la vuelta y se quedó en el 9. Y quiero que vean, o sea, yo hice mi mayor esfuerzo para intentar ganar un multiplicador. Lo hice lo más posible, que chéquense. Yo entré por aquí y estuvimos todos estos giros apostando. De mi parte, creo que hice lo mejor que podía. Arriesgué bastante dinero porque perdí más de 400 pesos cuando al inicio tenía planeado perder solo 300. Me arriesgué para intentar dar un multiplicador, pero ya lo saben, esto no funciona. Lo hago para que quede claro, lo hago intentando buscar algo épico que probablemente en un futuro, si nos va bien, lo vuelva a intentar para ver si en algún momento podemos vencer a esta ruleta Lightning con este sistema, que es un sistema absurdo. Absurdo y loco. Por último, vamos a ver el 24, que no nos hizo ganar durante mucho tiempo. Espero que ahorita no caiga. Y con eso nos despedimos, simplemente para irnos felices de que otro tiro donde no apostamos ganamos, cayó el número 32. Perfecto, amigos. Un sistema perdedor. Creo que es de las mayor cantidad de dinero que he perdido. Y yo me tengo que despedir, pero muy pronto regreso con otro video muy tenso y muy emocionante, que estoy seguro que les va a gustar. Yo me tengo que despedir y nos vemos hasta la próxima.